Si quieres ser parte del equipo de Segunda División de San Miguel de Allende y naciste entre 1995 y 2001, no debes faltar mañana miércoles y el próximo jueves a las visorías que se realizarán en la unidad deportiva de esta ciudad a partir de las 10 de la mañana, donde se seleccionarán a 12 jugadores que integrarán el equipo internacional de San Miguel de Allende. El exfutbolista Leonel Olmedo, quien fungirá como auxiliar técnico del cuadro, comentó que basta llevar camiseta, casaca, con manga corta o larga, pantalones cortos o shorts en color blanco, además de elementos básicos como medias o calcetines, calzado y espinilleras o canilleras. De preferencia se pide que los aspirantes sean nacidos en San Miguel de Allende, sin embargo, si son de otro municipio del estado o entidad vecina, son bienvenidos, pues está buscando talentos, actitud, jóvenes con ganas de dar pertenencia e identidad a este bello San Miguel y que el fútbol sea su nueva vocación. Leonel Olmedo señaló que el Internacional San Miguel de Allende buscará reclutar a jóvenes para integrarlos a una nueva franquicia que es la segunda división. El proyecto lo encabezan en lo deportivo exjugadores de San Luis, Raúl Arias, presidente, y exfutbolista y exdirector técnico, Leonel Olmedo, auxiliar técnico, y Edmundo Ríos, director técnico. El Internacional de San Miguel de Allende habrá de reactivar en agosto próximo el emblemático estadio José María Capi Correa. Los astros del fútbol buscan junto con el municipio y empresarios apoyar el deporte del balompié no solo en San Miguel de Allende, sino para Guanajuato. Cabe recordar que el alcalde Ricardo Villarreal, cuando ofreció la rueda de prensa para dar a conocer el proyecto, agradeció a la empresa IQ Finanzas por creer en San Miguel de Allende para descartar el ámbito deportivo y que por esta apuesta serán bien recibidos y apoyados, pues la intención es seguir fomentando el deporte, y aquel que sea deportista no es alguien que se va a dedicar al alcohol y a las drogas. El fútbol es un deporte que enseña disciplina y constancia, fue lo comentado por el alcalde. Finalmente, Leones Olmedo precisó que los aspirantes deben contar con experiencia profesional en segunda y tercera división o liga de ascenso. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.